una montaña rusa, ¿verdad? Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. ¿Sabes? Así es la vida de muchos creyentes, de muchos cristianos. Como una montaña rusa, una vida de altibajos. Un día los vemos arriba, adorando a Dios, exaltando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor. Otro día lo vemos en el llano, los vemos abajo. Les preguntas, hey, ¿cómo estás? Pasándola. ¿Cómo te ha ido? Aquí, más o menos. Uno no sabe si va a estar en las alturas o va a estar en las llanuras. Ahora, es más o menos normal en la vida del cristiano tener tiempos de arriba y tiempos de abajo, tiempos de altura y tiempos de bajura. No hay que sentirse pecador por eso. Hay algunas lecciones que nosotros aprendemos y quiero dejar en tu corazón con respecto a esa vida de altibajos y cómo no dejarnos derrotar, vencer o que el enemigo saque provecho en un momento de llanura, en un momento de bajeza, en un momento donde estamos ahí abajo, en el fondo. Y encontramos algunas lecciones que hallamos en la vida de Pedro, San Pedro, el apóstol Pedro, uno de los grandes hombres de la palabra de Dios. Quiero llevarles a Juan capítulo 1, versículo 40. Y quiero hablar de un tema que he titulado Piedras, no cañas. Piedras, no cañas. Para poder mantener una fe inconmovible en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier etapa de nuestra vida. El capítulo 1, versículo 40 de Juan, ahí encontramos la historia de los primeros discípulos. Pero a la altura del capítulo, del versículo 40, Juan 1 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Diga conmigo: Simón. Simón. Y ahora diga: Pedro. ¿Sabes? Simón significa una caña llevada por el viento, una caña movida por el viento, una caña frágil. Pero Pedro significa roca, significa algo fuerte, algo duro. Una de las primeras lecciones que San Pedro nos deja a nosotros y que nosotros tenemos que tener muy presentes es, iglesia, nunca dejamos de ser seres humanos. Nunca dejamos de ser simples mortales. Por más que Dios nos respalde, por más que Dios nos use, por más que la presencia, la unción, la gloria, el poder de Dios se manifieste sobre ti, nunca dejamos de ser simples seres humanos. Siempre necesitamos y dependemos de Dios. Sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. No creamos que andamos con una S, supercristiano, que somos hombres o mujeres, que nada nos puede suceder. No, por más que Dios nos use, nosotros nunca dejamos de ser simples seres humanos. Para poder crecer, para poder tener ese carácter, para poder vivir bajo esa experiencia de alcanzar la madurez espiritual y disfrutar las bendiciones de Dios y no perdernos nada de lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar la casa de Dios, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que amar el servir al Señor. No podemos pretender crecer, no podemos pretender madurar, no podemos pretender vivir en un nivel de victoria, de bendición, si no somos gente de iglesia, gente de palabra, gente de servicio, gente de carácter. Por eso la Biblia dice que tú y yo tenemos que estar plantados y arraigados en la casa de Dios. Amén, iglesia. Plantados me habla de un lugar. Cuando tú encuentras un lugar de bendición, cuando encuentras un lugar donde recibes bendición, cuando encuentras un lugar donde puedes ser de bendición, cuando estás congregándote en el lugar donde te estés congregando y estás recibiendo bendición, tienes que estar plantado en este lugar. Tienes que aprovechar que Dios te ha puesto en un lugar de bendición. Que Dios te usa no significa nada. Dios usó un burro, Dios usó saliva, Dios usó barro, Dios usó masa de higos. Dios me usa a mí, imagínese. O sea, que Dios nos use no es un sello de garantía divina. Nosotros tenemos que aprender a crecer. Por eso dice la Biblia: plantados y arraigados en los atrios del Señor. Estar plantado me habla de un lugar
y estar arraigado me habla de carácter, me habla de compromiso, me habla de que ahí es donde yo voy a invertir mi vida, mi fuerza, mi talento, mis finanzas, mis recursos, mis dones, porque es el lugar en el cual yo estoy recibiendo bendición. A veces los pastores tenemos esa cosita en nuestro corazón de qué está pasando en este tiempo. La gente ya no quiere venir a la iglesia como antes. La gente ya no quiere servir como antes. La gente ya no quiere tener compromiso como antes. ¿Sabes? Hay como una lasitud, hay una pérdida de fervor, hay una apatía en el reino de Dios. Nosotros estamos orando por avivamiento, estamos pidiendo avivamiento. Pero ¿cuándo va a venir el avivamiento? Cuando el pueblo de Dios se decida a estar plantado y arraigado en la casa de Dios. Hay gente que dice, pastor, es que yo tengo tan problema, tengo tal otro, estoy pasando por aquí, ahora ya no tengo fuerza, ahora ya no tengo energía. Por eso ofrecemos consejería pastoral. Ahora, estoy hablando de consejería. Cuando tú vienes a consejería, tienes que venir a recibir consejo, no a dar información. Porque hay gente que llega y dice, pastor, tomé la decisión de divorciarme. Pastor, tomé la decisión de hacer este negocio. Pastor, tomé la decisión de hacer tal cosa. ¿Ve? Lo que vienen es a informar. Peor, más peor. Cuando vienen y dicen, pastor, es que Dios me habló. Si ya Dios te habló, ¿qué te voy a decir yo? ¿Ah? Ya habló el mero mero, ¿qué voy a decir yo? Amén. Entonces, aprovecha consejería. Aprovecha esa bendición. Aprovecha los servicios. ¿En cuántos lugares no se pueden congregar? ¿En cuántos lugares no tienen la oportunidad de venir a un servicio en la mañana o en la mañana y en la tarde o venir entre semana? ¿En cuántos lugares hay personas que desearían tener la bendición de poder congregarse? Porque Jesucristo dijo que donde hay dos o tres en su nombre, ahí estaría Él.